estamos de regreso. ¿En qué? En el peor oficina de México. Ahora también por la radio de la República. Les saluda como cada día Chumel Torres, cry baby. Y les saluda... No llores por mi Argentina. Exactamente. Y mis lágrimas de seda. Gabriel Mimí, Rico Moreno, Víctor Hernández y todo el equipo que hace posible este maravilloso programa que no solo come vidrio, sino echa canicas a través de las ondas cristianas de Radio Fórmula. Chicos, ¿quién no ha llorado, güey? No. O sea, nomás señálenme. Señálenme quién no ha sucumbido al sentimiento. Así es. Ha tenido que recurrir a la lágrima. Al alarme cuando ya el corazón desborda. Perdón por no ser de piedra, Chumel. Perdóname por tener sentimientos de ser un hombre. Perdón, pero es como Tizoc. Cuando una pena te atraviesa las fibras más íntimas del sentimiento. Claro, se dice. Cuando no alcanzan las palabras, Gab. Cuando las palabras se agolpan. En la garganta y te crean ese nudo. Ese nudo que hace que tus ojos se llenen del cristalino líquido salado. Exacto. Que anuncia la llegada de la lágrima de Cristo. De la lágrima. Hoy el presidente Andrés Manuel en el cogote se le agolpaban las palabras porque casi se nos llora. Ahí en la habló el alma, todo. Chumel, habló el alma. Habló el alma. Las lágrimas son el lenguaje del alma, güey. Oye, no pasa nada. Es que estaba platicando el presidente de los hijos y cuando le... ¡Y niño! ¡Los perseguía! Es que así van los papás, como aguantándose uno. O sea, es que eso es lo platicamos ahorita. Ya está grande el presidente, ya es abuelo. Se te acongojan los sentimientos, güey. O sea, sí, yo ahorita le digo yo a mi papá. Lo que creo yo es cómo alguien que llora puede ser corrupto. No se puede. No qué? Es posible. No. Pero, Víctor, no estamos hablando de ese. No, por eso, Es el alma pristina. Por eso le estoy arruinando el momento. Ya si aflora sus sentimientos, no puede ser una persona mala. No puede ser malo. Es como dice, las malas mujeres no lloran así, o sea, es eso. ¿Sí me entiendes? Lo decía Plácido Domingo. Víctor, tú pateas a los niños que venden chicles, ¿verdad? A la gente. Una vez yo lo vi, que dice, oiga, córimelo. No era un niño, era un enanito. Era un enanito. Enanito torero. Oye, pero decía Ricky que, o sea, ya es porque ya estaba grande. Cuando tus papás llegas con tus papás y dices, oye, papá, pues la verdad es que, pues gracias por ser buen papá, ahora que soy papá, pues está difícil, se le llena el cogote de lágrimas y empieza a llorar. Eso le pasa al presidente, o sea, se acuerda de aquellos momentos duros y llora. Es como el comercial ese de las donas, si no es algo, pues. El comercial de ¿qué razón tenías, papá? De Televisa, a los 20, no quiero hablar con él. No quiero hablar con el viejo no me entiende, y lo repite. ¿Qué razón tenías, papá? ¿Qué razón tenía el viejo? Mi papá te decía, bicho, vas a comprender después cuando tengas los tuyos. Y ahora que no tengo los míos, lo comprendo. No, mira, el Gab. Pues, ¿quién los tiene? ¿Quién el Gab, pues, ay, no sé dónde anda. Tú que eres papá como yo. ¿A poco no te salen las lágrimas cuando piensas en los niños, güey? Sí. A mi papá. Especialmente cuando digo, ¿por qué tengo que pagar si ni son míos? Pero bueno. Yo me di comprando a mi papá. A mi papá, ya compré a mi papá cuando mi hija recibo el gas y digo... Apáguenle también, hombre, no tiene por qué estar prendido todo el día el agua caliente, hombre. ¿Por qué tanta colegiatura sin una multiplicación de dos hijos van a hacer estos? Oye, güey, clásico. Yo no sabía que aquí vivía el dueño de la CFE. Yo no lo sabía. Es como cuando las luces prendidas, que es como cuando estás. Cuando estás en el súper y te quedas frente a los paquetones de 48 papeles de baño y dices, ¿cómo calas? Sí, oye. ¿Cómo? ¿Qué buena digestión tuvieron estos canicos. O sea, le invierte uno dinerales a la comida y a la descomida también. Y a la descomida también. No, yo sí, la primera vez que me llegó el pago de impuestos, ahí sí cumplí a mi papá, dije, ay, güey, espérate. O sea, y eso que no los pagaba tu papá, ¿eh? Ese mi papá era amoroso, o sea, pero. Si Belinda nos está escuchando, impuestos. Es impuestos, mi reina. No, es como mi jefe una vez sí salió en el periódico del aumento de la gasolina, mi papá, sí se fue a quejar ahí, óigame, no, y te salió en el periódico. Y todo, ¿no? O sea, el Che Guevara de los ahora imagínate el presidente que vivió
espiado, ¿sí?, en los noventas, güey. Espiado, güey. Güey, cuando los helicópteros andaban sobre mi cabeza, dijo sobre el señor presidente. Casa, andaban pero los niños ahí. ¿Por qué está un helicóptero arriba de nosotros, padre? ¿Por qué hay un señor padre? Señor padre, ¿por qué mi mamá está con ese detective? Y lo, no. Oye, pero el presidente pues empezó a remembrar, ¿no? Que es otra cosa de las que ponen sentimental a mi jefe. Cuando le digo, papá, ¿te acuerdas cuando estábamos chiquitos? Y lo hace, ¡ey! O sea, ¿sabes cómo? Y luego te empiezan a decir, lo hacía todo por ustedes. Lo hacía todo por ustedes. O sea, sí, es que es el llanto paterno, o sea, el que se aguanta, que no quiere desfogar, ¿sabes cómo? Pero la onda es que el presidente empezó a recordar los tiempos de cuando sus chavitos estaban chiquitos, ahora ya son todos unos vagos ya grandes. pero antes eran vaguitos chiquitos, eran flojitos, ¿sabes cómo? Y decía de, hombre, los menos persigue el gobierno, ellos bien resilientes. Oye, sí, no me los aceptaban en la escuela. Y yo, pues, por burros. Eso a lo mejor era por burros, mi presidente. Sí, o sea, eso era por el promedio, ¿eh? Es que, oye, por ahí. A Pau Peña la llevaban en helicóptero a la escuela y a estos los acosaban en helicóptero. Sí, o sea, qué vueltas de la vida. No es cierto, lo de Pau Peña no es cierto. No, sí es cierto, pero ¿qué tiene? A todo presidente le ha tocado sufrir a sus hijos. A ver, el presidente llegó a la escuela de Pau Peña en helicóptero. Para eso era el presidente. Para eso hay helicópteros, güey. Pero bueno. No, pero el rollo es que empezó a recordar cuando iban los tribagos ahí a la primaria y eso, y y mis tribaguitos, dijo. Mis tribaguitos. Tribaguitos. Ancira. Ancira, esos tiempos, güey. Que yo les decía, mijo, aunque sea vende jicaletas, para que sea que se ayuden a en el escuela. Pero algo, hombre, entiende el fruto del trabajo, hombre. No más al aire. Papá, quiero huevonear más. No, mi cuero, hombre. Sí. Papá, que es un fideicomiso. Oye, papá, ¿de dónde viene el cacao, papá? Papá, de chocolates. ¿De quién es Pemex? De todos los mexicanos, mijo. También tuyo, de todos los mexicanos, chingados. Papá, me das 200 pesos. Nomás eso traigo en la cartera. Me dejas bailando. Luego yo cago por el taxi. ¿Por qué mis compañeros los traen en helicóptero y nosotros venimos en un pinche Subaru blanco? Y luego manejado por este viejo guapestoso que tú ni sabes manejar, papá. No le digas así al tío Fernández Noroña. Al tío Cosa. Sí, pero el presidente soltó la de cocodrilo ahí recordando estos tiempos. Y la neta, mira, en este espacio es un espacio seguro para la masculinidad frágil, o sea, de que si uno quiere soltar el llanto, no pasa nada. Ahora Se ha llorado. Se ha llorado. Aquí no se juzga, aquí no se juzga. Oye, aparte, acuérdense que el presidente... ¿Cuántas veces nos ha marcado Ricky llorando así de... No, a eso iba. El presidente moqueando. No pistea, güey. El presidente no pistea también. Pues tiene que salirse en algún... Tiene que tener una válvula de escape, mielga. Sí. A ver... Y llorar de la desesperación, o sea, se siente. De la impotencia. ¿Quién no ha llorado en el jale? O sea, la neta, o sea, no nos hagamos, güey. O sea, el señor Radio Fórmula me ha visto llorarle en su oficina, así, por en favor. Un pasillo ahí. Páguenos ya, lo que sea, pero. Afuera de la oficina de Maxim. Tomándonos, tenemos mucha hambre, por favor. Mire, pague lo de la tiendita, que yo ni me comí nada ahí, hombre. Fueron los gordos estos que están conmigo. Oiga, doña Maxim, ¿se van a comer esos taquitos? Me los puede dar, así tragándome el orgullo. Me los puede dar para mis niños. Y esos tamales, Maxim, son de utilería. ¿Qué tiene? Se van a acabar el pastel, Maxim, porque... O en las posadas, que si nos da permiso de llegar antes a comer. Oiga, don Jaime, déjenos llegar antes para comer en robándonos el pisto de Joaquín y todo, no, hombre, revendiendo, ¿sabes cómo así? Siempre llegamos tarde y nos toca la pura conchita vacía ya de la paella, ya ni arroz. Ya, con la conchita vacía. Se ha llorado en estas oficinas. Ya ni un aumento, agua potable, así nomás. Café préstenos caliente. Préstenos el internet. Caliente. Préstenos el internet. Tomamos de la taza prestada. Aquí tomó Ciro, ¿verdad? Aquí tomó Joaquín. Qué pobre eso, ¿no? Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos.
Ani, tampoco. Mucho estamos gracias. Llorando, ¿ves? Nos va llorando. Estoy llorando un poquito. Sin gritar. Está bien, sin golpear. Ah, o sea, su abaquito mocillo. Oye, un saludo de cumpleaños a la señora Claudia Mondragón, que nos está viendo. Por favor, Chumel, mándale. ¿Cómo no? ¿Cómo es que no le mandamos un saludo a la señora Mondragón? Claudita, feliz cumpleaños. Un vato de Panamá, güey. ¿No? Ahí te digo, ¿de qué país nos escribió? Ahí te digo, güey. Sí, sentí gacho, güey. Oye, Roberto Jerez también cumple años el día de hoy. Roberto, muchas felicidades. Jacir Padilla, los escucho desde Honduras. Soy uno de los cuatro güeyes que los escucho aquí. Muchas gracias, saludos al equipo, porque es su cumpleaños. Felicidades, Jacir. Felicidades, carnalito. Modo, carnal, te tocó vivir allá. Ánimo, güey. De regalo, vente para acá. Para allá vamos todos. Para allá vamos todos. Yo tenía uno aquí, síganle, porque voy a buscar uno que me mande. Saludos de Mexicali, dice Yubit Salada, te extrañamos ayer, Chubi. No, es que grabamos podcast ayer en Monterrey. Con Creativo, ¿y quién es el? Y con el Roberto Martínez y con el Adrián Marcelo, güey. Buena onda es. El bandido, güey, ¿no? El bandido, muy chido los güeyes, la verdad. Sí, son bien chidos esos güeyes. Saludos a Antonio de la Peña también, que nos escucha desde Vancouver. Llorar es de priistas, llorar es de humanos, Cecilia, por favor, hombre. Llorar es de priistas. No llegamos a eso. Pues por eso llegó. ¿Y qué más priista que el presidente? ¿Qué más priista que el presidente Andrés Manuel? Sí. Señor Fórmula, préstanos una sala de grabación donde quepan cuatro gordos. ¿Quién fue el último, señor Torres, el último presidente al que usted había visto? Yo los confundo de López Portillo, fue, ¿no? El de López Portillo. Ah, el de él, como perro. Oye, y Peña nunca lloró, ¿verdad? No, pues. Pero ni no, sentimental trataba, se puso, ¿no? Trataba de recordar si en algún momento se puso Calderón por Calderón. Yo digo que sí, con. Yo lo vi que se le quebró la voz cuando en su último informe yo estuve ahí presente y sí dijo así. Y lo di todo por México. Y yo así. Sí. Pero Calderón sí llora seguido. Cuando le dicen que ya no hay, y que no hay Bacardí o algo así. Sí, se acabaron los hielos y se acabó el servicio, señor. ¿Cómo? Vamos a cerrar. Ya lleva usted tres días barra. Aquí. Por favor, no tómelo los ceniceros. Quiero felicitar a mi hijita que cumple años el día de hoy, que es una bebé. A Natita, te quiero mucho. Eso tenías que acordarte, el cumpleaños de tu hija. ¿Tú buscaste tus apuntes para eso? No, claro que no, imbécil. Así un papelito. Espérate, un papelito. Ricky. Yo tengo cumpleaños hoy. Me vas a hacer ya. No, ya dije el otro cumpleaños. Saludos, Natita. Felicidades, Natita. Dicen aquí que Peña se echaba una lloradita en el baño, como en el de la Ibero. En el de la Ibero. No te consta, o sea, la neta es que no. El de la Ibero sí echó la rabieta, o sea, por lo menos. Oye, hoy que pusiste la entrevista de Ciro con Peña, híjole, en el corazón, güey. No lo gritaba, no lo decía a gritos, no lo decía en cadena nacional, güey. Pagaba dinero para salir en cadena nacional y no lo escuchamos, chingados. Y no lo escuchamos, los digo claramente. Yo la verdad es que veo con preocupación la acción de... Sí, acá dicen, a Calderón se le quebró la voz con Mourinho. Sí, se le quebró la voz. Ah, sí, güey. ¿Sabes cuándo se le quebró la voz también? Cuando entró el maestro Lujambio. Ah, sí, que falleció. Porque, no, o sea, que en el... Ah, lo reconoció en el Senado. Cuando lo reconoció en el Senado, sí. O sea, en el informe entró Lujambio, ya está muy malito con su partido. Sí. O sea, el ojito tronado. Y sí se le golpeó en el cogote a mi Calderón. Está bueno ahorita recordar que llorar no es solo de priistas. Estamos de regreso en el peor cielo de México, ahora también por la radio de la República. Señora bonita, amigo, ven, te invito a una copa, amo de casa. Estás platicando aquí en confianza. Aquí en este espacio, que es un espacio seguro, un espacio de expresión, un espacio de sentimientos, Gabriel. Yo sé así que es. Tu corazón es de piedra y eres un chacal. Pero las bestias no sienten. Nos están diciendo aquí en el Facebook Live, llorar es de priistas. ¿Y qué más priista que el señor Andrés Manuel? Es correcto. O sea, estamos recordando en el primer bloque acerca de cómo en la mañana el presidente pues se le agolpó el sentimiento, no pudo más que contener el llanto. Y claudicó. Y lo soltó como un niño, se puso a llorar, como esa canción de Liberación. Y entonces,
Pero estamos recordando, no hubo más presidentes que llorasen, ¿no? A ver, el clásico López Portillo defendería al peso como perro. Sí, sí, sí. Y también, también le pegaba así al podio. También decía, sí, como perro, o sea, le pegaba. Lo más cercano también le pegaba a su vieja, la Sasha. Bueno, pero no, sí, pero ese es el que lloraba. Pero ese es el alcoba, Mielgar. Ese es el alcoba, hombre. No pasa nada. No es el púlpito presidencial. No decían que al señor le daban su zapatería, que su esposa le daba su zapatería. Y cuando se ponía necio, cállate, viejo menso. Y le daban ahí su zapatería. Sí, que era al revés, ¿no? Que era ella. Eso está bien. Eso está bien, eso está bien. Era uno de nosotros, o sea. Sí, exacto. A veces te tienen que poner en tu lugar, Mielga. Sí, sí, sí. Es que me quedé es como, por eso me es como cuando estamos así en la fiesta con Ricky y tu esposa te manda así la mirada de ya bájale, sí, Ricardo. Ya bájale, sí, sí, o sea, sí. A veces me gusta que me peguen. A mí no me gustan las mujeres tibias, oye. Sí, sí, exacto. No me amas. A ver, exacto. Oye, muéstrame que me quieres a fregar. Y lo más serio que estuvo el presidente Peña Nieto fue en el Ya sé que no aplauden, ¿no? E hizo como berrinchito. ¿No? Y no, y Calderón, estábamos platicando con Mourinho, ¿se acuerdan? Cuando tuvo que anunciar, pues eras muy su amigo Mourinho, sí, que se cayó del avión, y luego, ahorita estabas diciendo ahorita Chumel. Yo lo vi en el sexto informe, en el último informe presidencial, ya que al cierre dijo, y lo hice todo por México. Y así como que ahí se golpeó la palabra. Pero y hasta a mí se me atragantó ahí, güey. Sí, o sea, sí, estuvo bien, perrón. Y cuando vio a Margarita, le dijo, gracias Margarita, a ti a mis niños, que siempre... Y ahí como que quiso ahí. No, estoy en emotivo. Sí. Y ya de ahí, Ana, haber llorado ahí tras los bacachitos ahí. O sea, bueno, ¿pero quién no? ¿Pero qué? Sí, sí, jala la lágrima, jala la después, lágrima. La tercera Cuba, pones a los terrícolas, el disco verde de los terrícolas. Los pasteles verdes y vámonos, güey. Dime si no chingas. ¿Quién no ha llorado cuando ya dicen, ya va a cerrar la barra, patrón? Sí, exacto, ya no hay servicio. ¡Espérate! ¡Espérate, Lucho! O a como que ya ves que se acabó el Bacardí en el bar, ¿se acuerdan? Y todos como... Tú lo acabaste, Ricardo. O sea, no hay que... No nos vamos a mentir aquí. Entonces, bueno, el presidente pues dijo, recordó a sus chavalos ahí cómo los perseguían antes. Sí, ¿quién los espiaría? O sea, el Salinas, acuérdense, acuérdense que todo viene esto, a ver, puso el ejemplo de Tabasco, Roberto Madrazo, porque están acusando, y me parece que algo tiene que ver los Madrazo con Latinus, entonces, bueno, ahí anda el run. Ah, el hijo, ¿no? Y, sí, entonces... Otra vez se vuelve a pintar ese escenario. Recuerden que solamente hay dos personas que le han logrado ganar a Andrés Manuel en las urnas, que son el presidente Calderón, el presidente Peña y luego Roberto Madrazo, que le ganó de gobernador. De gobernador, güey. Roberto Madrazo, acuérdense, el Aquiles del maratón. Sí. Claro. Son los que siempre le ganan en las urnas. Entonces el presidente como que ahí tiene guardado sentimiento. Y es normal. Claro, no. Es normal, se llora. Uno siempre se acuerda de la traición. No lloro, nomás me acuerdo. Sí, si yo llego a ver vatos en Chihuahua, así digo, este güey, o sea, sí, la neta, no, el pecho no es bodega, es lo que estamos diciendo. Pero lo que pasó es que, digo, terminó esto porque otra vez no soltó a Loret. Otra vez, güey, o sea. ¿Qué va? ¿Día 20? Sí. Día 20. Y no lo soltó, no lo soltó y ahora se fue y dijo que no, que de plano, oye, que por qué. Pero embarró al Inai, Oye, yo Inai, que por ahí te andan buscando, porque dijo que, bueno, primero dijo que le iba a solicitar al Inai que buscara los datos del sueldo y todo eso, pero luego como que reculó y dijo, bueno, esos institutos como el Inai y la Comisión Federal de Competencia. El IFETEL y el INE también, Fueron creados para cuidar a los intereses de particulares y hacer a un lado el público. No, y quiso embarrar a los... hace falta una reforma, dijo, así que aguas Inai. Quiso embarrar hasta los periodistas que están ahí, porque dijo, a ver, pues bueno, y si a lo mejor yo no puedo, ustedes investiguen, ustedes hagan la chamba y todo, así, pero ese señor... La onda es que yo leí un artículo muy bueno, si tienen oportunidad, en Crónica, de un señor que escribe acerca de cómo, ya ves que se hizo el rollo de Loret, y luego el fin de semana se hizo el hashtag Todos Somos Loret en un Twitter Space donde se metieron como 60,000 personas, llegando hasta los 400,000. Y no salió en Televisa, ni en Hechos, ni Ciro, ni nadie, güey. O sea, nomás lo cubrió Azucena, güey. Pues el miedo no anda en burro. Pero no, el tema es que le han de haber dicho así de, no la metas porque la ha de haber calado al AMLO, ¿eh?
No, le caló machi, porque incluso hoy lo retomó otra vez y dijo que eran muchos bots y que eran muchos robots, el señor dice robots. Ah, y lo que dijo que iba a hablar con Twitter, que iba a hablar con Twitter a preguntar cuántos sabía del internet. Que Twitter tampoco transparentaba, que él no podía investigar, pero que los periodistas, incluso lanzó un, dijo, antes lo que se hacía era de que filtraban información. Dice, en algún medio, dice, no, yo no voy a hacer eso. O sea, como que él tiene la información de Loret y dijo que no la iba a filtrar a algún medio porque era lo que se hacía antes. O sea, a mí me sonó como un poquito amenaza eso, la verdad, porque dijo, yo tengo la información. Imagínense que presente algo que no sea verdad, refiriéndose a los 35 millones que gana Loret. Dijo que él tenía la información sobre eso, pero que no la iba a filtrar, que iba a esperar a que los reporteros y los periodistas hicieran su chamba. Pero una diapositiva con falta de ortografía y sin fuentes comprobadas. Ya la corrigieron. Ya la corrigieron. Washington. Justo dijo el señor que él tenía la información que respaldaba esos 35 millones, pero que no la iba a hacer pública porque que no sé qué. Soy muy cuidadoso de. Oye, no, y a propósito del INAI, ya le están pidiendo también el INAI, pues, a su vez está pidiendo ahora que se informe sobre el impacto ambiental real del Tren Maya, y de eso no dijo nada. Y aparte en los micrófonos hoy, Ciro, a la par que decía esto Andrés Manuel, Ciro entrevistó a la presidenta del INAI, y le decía, oiga, el presidente puede pedir eso, y le decía a la presidenta del INAI, Nanay, no lo puede pedir. Porque son no particulares. Exacto. Ah, bueno, de pedir sí puede. No, pídale, yo te digo cuál puedes pedir. Puedes pedir de Rappé y de todos estos Monero Hernández, porque esos les paga el dinero público. Son públicos. Les paga el dinero, sí. Ahí sí tú puedes entrar y ver eso. Es donde se está escudando el presidente, que dice que este dinero que recibe Loret es dinero de concesiones que da el gobierno a los medios y que se lo están repartiendo a Loret. Entonces, te digo, por ahí va su queja. O sea, está diciendo, nosotros le pagamos dinero a estos medios y estos medios le dan a Loret. O sea, literal es él, no pago para que me peguen el que... Pues no, que no iba a pagarle dinero a los medios, güey. Que claro, era lo que más tenía. O sea, a ver, la onda es, está metiendo chayote. Sí. No. Pero lo dices como si fuera malo, Chumel. No, pues, ¿de qué vivimos? ¿De qué vamos a vivir, güey? ¿Eh? Pues, sí, también dices eso. Uriel, edita esto, por favor, no, que lo vale el señor Fórmula. No, o sea, ojalá nos pagan lo que dicen que nos pagan. La otra vez que nos decían, los mantiene el PRI, no sé qué. PRI, sí jalo, ¿eh? O sea, si son unos millones aquí. Hablan las cosas, o sea, tenemos mucha hambre, somos muchos ya en el equipo. Se negocia. El estudio está bien caro, entonces, mafia. Y así que tú digas, o sea, somos muy caros, no, ¿eh? Precios populares. Con Kentucky nos tienen contentos, sí, ¿eh? Mafia del poder, si nos está escuchando, hagan paro, está muy caro el estudio, ya no nos está alcanzando. Mire, yo traigo mi gorra Carta Blanca por un 6. Y ya estoy volando en Viva Aerobús y todo, así como, aguas, güey. O sea, ya no son las mismas épocas. Aquellos tiempos de Aeroméxico, Terminal 2 y no sé, no, ya no, o sea. Ya, ahora Santanesia, Viva Aerobús. Sí. Uber Pool y la fregada, o sea, ya estamos, ya se sabe, está empezando a notar el calcetín, info@máquina.mx, Prian. Exacto. No, Morena también, ¿eh? Sí, no, Morena. No somos exclusivos, ¿eh? No, se negocia. Aquí no pasa nada. Muchachos, ya llegamos al final de este programa. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos mañana en punto de la 1:00 p.m. Lo dejamos con la información de Joaquín López. Y le dijimos, Joaquín, ahí te va. Ahí te va el chavo. Dios, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana en punto de la 1:00 p.m. Nos tenemos que ir porque tenemos unas juntas muy espectaculares. Muy juntosas. Muy juntosas. Muy así. Muy importantes, amigos. Pues sí. Y entonces, pero nos vemos mañana. Que tengan un gran martes y miércoles, ¿no? Noche. Una lloradita. Una lloradita y a seguirle. Pero que tengan bonito día, mis niños. Bye bye. Bye. Oh.